Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no hacía un video de esta serie. Espero que les guste este nuevo formato. Y bien, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver cosas creepy de los videojuegos. Estas van desde glitches o errores, personajes, escenarios o historias en torno a los creadores de algún videojuego. Cabe decir que muchas de estas cosas no son tan aterradoras a no ser que te pasen a ti. Pero algunos jugadores sí que las encuentran inquietantes. Las cosas que veremos en este video vienen de la comunidad de Reddit Creepy Gaming, así que todos los créditos van para esa comunidad y para los respectivos autores de las publicaciones. Por último, los invito a que me sigan en Instagram, Facebook y en mi servidor de Discord. Explorando el centro comercial de Dead Rising, pero está vacío. Bueno, nunca tuve la oportunidad de jugar este juego, pero por lo que recuerdo, es un juego de zombies que toma lugar en un centro comercial, y pues vas matando a zombies a lo bestia. Así que es raro de pronto ver que este escenario se encuentra totalmente vacío, pues da una sensación de espacio liminal, un tema que está muy presente en el horror actualmente. Viendo este video me recuerda bastante a Silent Hill 3, donde al comienzo del juego, de igual forma estás en un centro comercial todo oscuro y vacío, al menos en la primera parte, pues unos momentos después te salen unos monstruos que te cagas del susto. Estaba con mi amigo jugando al arcade de Galaga, cuando de pronto vi esto de reojo. Esta imagen seguro a muchos les causará incomodidad, pues muchos de los ARGs actualmente utilizan fotos y temas en torno a personas desaparecidas. También nos recuerda bastante al caso de Selena Delgado, la famosa niña desaparecida en México. En el Canal 5 solían pasar en los cortes comerciales fotos de personas desaparecidas. Lo creepy de esto es que no importaba la hora del día. Bien podrías estar viendo las caricaturas y en los cortes comerciales ver estas fotos en blanco y negro, con una voz presentándolas y sin música, dando así una sensación muy extraña. Ahora imagínate disfrutar de tu juego favorito cuando de pronto ves fotos de personas extraviadas. Es algo totalmente inesperado, que choca con el ambiente alegre que nos brinda un videojuego. En el caso de esta publicación, se trata de una arcade del juego Minigolf de la compañía Valicente. La imagen se encuentra dentro del código del juego, por lo que en emuladores de arcade como MAME o MAME, bueno, vamos a decirle MAME porque suena muy raro MAME. Bueno, el juego emulado aún cuenta con la imagen de estos niños dentro de su código. La compañía desarrolladora metió más imágenes de niños desaparecidos en otros de sus juegos. Cabe decir que todo esto ocurrió en los años 80, dándole así un toque retro creepy. No estoy seguro si soy el primero en encontrarlo, pero en Red Dead Redemption 2 encontré el cuerpo de una persona al lado de su perro, esto cerca de la locación de Tumbleweed. Bien, veamos la imagen. Ahí está el cuerpo, pero no encuentro al perro. Tal vez estoy muy ciego. Bueno, este punto igual y no es tan aterrador, pero podríamos ponerlo en la categoría de encuentros inesperados en un videojuego. Algo que la compañía desarrolladora de Red Dead Redemption, Rockstar, ya nos tiene bien acostumbrados. Me hace recordar aquellos días cuando jugaba al GTA Vice City. Ya me sabía el mapa de pies a cabeza, pero prestando atención me llegaba a encontrar con alguno que otro secreto extraño, como lo son los gorditos que están ahogados en el fondo del mar. El cubo fantasma del juego, The Emperor's New Groove, o el juego de las locuras del emperador para la PlayStation 1, me asustó cuando era niño. Cuando estás en forma de conejo, tienes que recolectar zanahorias doradas en este cuarto pequeño, mientras esta cosa flota hacia ti. Sus caras están constantemente sonriendo. Si es que eres malo saltando en la forma de conejo, la pasarás muy mal en esta parte. De verdad odio a los personajes que te siguen a todas partes, desde Nemesis en Resident Evil 3 o el Mr. X del Resident Evil 2. Las persecuciones en los videojuegos siempre me han puesto de nervios. Esta en particular me recuerda bastante al solecito de Mario Bros. 3.
El nivel del desierto era una pesadilla para mí. Si mal no recuerdo, creo que había una forma de saltarlo, así que siempre hacía lo posible para evitar ese nivel. Ah, y también la máscara del Mario Bros. 2, esa también era una pesadilla. Uno piensa que en un juego de niños solo te la vas a pasar muy relax, saltando de un lado a otro y de pronto un enemigo con cara perturbadora te corretea por todos lados. A mí lo que me daba miedo era la pantalla de Game Over. Sí tiene un aura oscura, pero nada tan creepy. Bueno, retiro lo dicho. ¿Qué onda con esa cara? Esta no es la única ocasión que en un juego de niños nos muestran una pantalla de Game Over bastante inquietante. Las hay a montones. Seguramente en otro video de esta sección hablaremos de otra pantalla. Y justamente hablando de pantallas creepy, este usuario menciona la pantalla de Game Over del juego Yoshi Story, otro juego que es para niños. Sí, es exactamente como la recuerdo. Yo tenía este juego cuando tenía unos 12 años, pero la verdad nunca me dio miedo. Domestic Dreams and Robots es un juego creepy, alerta de epilepsia. ¿Qué rayos es esto? Los juegos hechos con las patas siempre me han dado miedo. Los sonidos, las criaturas extrañas, lo mal hecho que están le da una vibra muy extraña. Yo diría que este es otro tipo de horror, no sabría cómo llamarlo, pero tiene un toque abstracto y a la vez psicodélico. No sé si también podría poner en esta categoría al juego de Helix, aunque está bien hecho, pero es como muy psicodélico. Me causa mucha incomodidad jugarlo, incluso hasta el día de hoy. El antagonista principal del juego de Kirby, la Tierra Olvidada. Oh, Kirby, nunca decepcionas cuando se tratan de enemigos raros. En definitiva, este es raro. Como buen fan de Resident Evil, no puedo evitar pensar en la forma final de William Birkin en Resident Evil 2. Ese monstruo gelatinoso que se va tragando todo a su paso en este lugar tan estrecho. Es totalmente una amenaza que te pone de nervios. Este Stalker en Metal Gear Solid 4. Y aquí les muestro un video Full HD. Bueno, la calidad le da un tono más creepy. Este hombre misterioso aparece en el nivel de Europa del Este. Se encuentra acechándote sin que te des cuenta. Si le disparas o te acercas, este desaparece. Más tarde se revela que este misterioso hombre eran en realidad tres robots disfrazados. Sí, yo sé que es una tontería, pero no me sorprende viniendo de la saga de Metal Gear que no se toma tan en serio. El cuerpo quemado de un personaje en Garry's Mod. Y cerramos el video con una curiosidad bastante oscura. Esto no lleva mucho que se descubrió. Seguro conoces los juegos Half-Life o Garry's Mod. Bien, pues dentro de estos juegos podemos encontrar a un personaje muy creepy que lleva por nombre Corpse01. Uno pensaría que es simplemente otro zombie del juego y que tiene esta apariencia para lucir aterrador, pero en realidad este se trata de una persona real. Así es, la cara de este personaje viene de un cadáver real, supuestamente de una persona que se metió con la mafia y le quemaron el rostro. Esto no está totalmente probado, pero considerando que la imagen original tiene el pelo intacto, pues al menos te dice que la persona no se quemó por completo. Encajaría muy bien con la historia de la mafia. La imagen original del modelo del personaje viene de un libro de textos de medicina que muestra fotografías forenses. Esto es súper raro y más tratándose de un juego comercial. Ver cadáveres reales en un videojuego es algo que no te esperarías,
A lo mejor sí de un juego indie, como el de Hong Kong 97. Ah, y también hay otro juego comercial que tiene un mito parecido. Recuerdo que en el Doom existe la leyenda de que supuestamente uno de los sprites de personaje se trata de un cadáver real también. Eso seguramente lo veremos en otro video. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Digamos que es como una demo de este tipo de videos. Si te ha gustado, deja un pulgar arriba y así sabré si continúo con este tipo de videos. Y ahora sí, nos veremos en otra ocasión. Adiós.